casa, ¿no? A pesar de estar haciendo un mal partido en lo personal, no me sentí muy bien con la pelota. Pero bueno, nunca bajé los brazos, sabía que me iba a tocar una y tenía que estar con la personalidad de poder anotar y ayudar al equipo, y gracias a Dios se me dio, gracias al trabajo. Sí, te digo, el pase se me hace que era para él, pero lo intuí y quedó ahí, metí el cuerpo y no le veo muy bien, pero el gol, ¿no? Porque el equipo creo que jugó bien, tuvo el balón prácticamente todo el partido, no se desesperó. Batallamos un poquito para abrir a Chivas, pero al final de cuentas se dio el resultado. No, de repente se me cerró un poquito el espacio por el centro. No me quedaba otra más que pegarle al arco y bueno, uno trata de ponerla donde desea y se le pegó bien y salió el buen gol. ¿Qué tal? Sí, creo que es el equilibrio que queremos. Creo que hoy se volvieron a hacer bien las cosas. Tuvimos la intensidad que requería el partido. Sabíamos que era un partido complicado, que si lo dejábamos crecer al rival se nos iba a complicar. Siempre tuvimos el control por ahí del partido y por suerte se cayeron los goles y la paciencia también fue fundamental. O sea, ahí venimos trabajando bien, te digo, ya llevamos varios ceros y pues bueno, eso es importante para nosotros y bueno, ahora se están dando los goles y contentos, ¿no? Contentos con el funcionar del equipo. Te digo, tenemos que seguir por el mismo camino. Te digo, ahí todavía hay cosas que corregir, pero bueno, te digo, qué mejor que corrigiendo ganando, ¿no? El equipo mantuvo siempre la misma intensidad. Fue paciente, fue práctico, fue poco a poco dominando al rival y creo que se logran los goles en el momento preciso. Adelante, creo que estamos logrando ese punto de equilibrio que es fundamental, ¿no? Defender bien, pero también a la vez atacar también bien. También, porque es de los que para mí el equipo más, de los más importantes en el fútbol mexicano, entonces se dimensiona más, ¿no?, la situación que está pasando, pero te digo, no queda más que seamos conscientes de lo que no estamos haciendo bien y dale vuelta a esto, porque no es normal que este equipo esté aquí. Pues no impotencia, simplemente pues tristeza de que no se dan las cosas, de que el equipo no se le dan los resultados. Tenemos que trabajar, tenemos que ver todo lo que se está haciendo mal y tratar de mejorar lo que ya no suceda, ¿no? Creo que ya tocamos fondo, ¿no? Creo que tenemos que levantar la cara y seguir para adelante, hay que trabajar. Y bueno, sabemos que era un partido difícil, pero ahora hay que pensar en lo que venga y tratar de salir adelante.